Bueno, muy bien, muchas gracias. Son las 10:05 en esta fría mañana de martes 20 de agosto de 2019. Hola, ¿cómo están? Deseo de una buena semana realmente para todos. Y bienvenidos. Estamos arrancando ante otra fría mañana. Por ahora estamos con 7 grados. La máxima no será nada templada, por cierto. Estará por los 11 grados en zonas suburbanas, ¿no? Estamos inaugurando una semana corta. Hay algo más que eso por estas horas. Inauguramos formalmente desde lo político una irreversible transición hacia la presidencia de Alberto Fernández. Tengo mucho por decir hoy, mucho por contarles. Por lo tanto, pónganse cómodos, hablaremos de todo y con todos aquí en Cadena 94.9, la radio mejor informada, y compartimos un par de minutos más con este clasicazo, ¿no? Este Jazz Lover de 2004, en este caso con Phil Collins. Las 10:07 en la República. Cadena 94.9 presenta El Primero de la Mañana con Analía Soria y Claudio Ponce Belén. Hay mucha gente diciendo lo que hay que hacer por estas horas en la Argentina y poca gente haciendo. Hay mucho que dice que hacer, pero pocos haciendo. Es una mañana complicadita. Ya hablaron el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. También hizo lo propio el presidente del Central, Guido Sanleris. En ambos discursos hubieron mucha intención, mucha buena intención, ¿no? Pero poco resultado. Por lo tanto, en materia de mercados, los mismos ya están abiertos. Bueno, ponemos todos en manos de Dios. Y ojalá que nos vaya bien en esta jornada, ¿no? Bueno, arrancamos entonces. Mauricio Macri, impensablemente por muchos, está terminando su corta gestión de tan solo 4 años de la peor manera. Para él, para su reducido grupo, básicamente de amigos, que lo rodearon siempre desde que asumió, y fundamentalmente para los argentinos en general. Lo está haciendo de rodillas. Con medidas económicas, las cuales criticó duramente durante toda su gestión, con un riesgo país de casi 2.000 puntos, con acciones y papeles argentinos que continuaron cayendo muchísimo durante la jornada de ayer, que era feriado en Argentina, y un dólar que parte esta mañana desde los 57 pesos, según el Banco Nación. Veremos en definitiva cómo transcurre todo esto hoy, ¿no? Con un acuerdo con el Fondo Monetario casi roto, y que por lógica consecuencia
antes de la llegada de la CUNSA, sin ministro de Economía. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque creo que nunca lo tuvo. Lo decidido por Duhovne ya no tenía sentido continuar, rompiendo el propio acuerdo con las medidas anunciadas la semana que viene, que él mismo había alcanzado con el fondo y con la señora Christine Lagarde, ¿no? Sobre Hernán Lacunza, podríamos decir que es un buen técnico, tiene una excelente formación, tratará de que la crisis no se profundice. Está destinado, y ojalá me equivoque, está destinado a cumplir la función de Jesús Rodríguez durante la última parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Reitero, ojalá me equivoque, ¿no? Así que bueno, economistas de fuste, vamos a poner a ellos, algunos que están en el gabinete, como Dante Sica, no quisieron agarrar. Habrá que ver por qué. Habló Lacunza, habló Sanleris, decíamos recién, luego vamos a ir al detalle de eso. Ayer se dieron largas reuniones, habrán más medidas de estas que el propio Macri calificaba como demagógicas, ¿lo recuerdan? Antes. También quien reemplaza a Lacunza en la provincia de Buenos Aires, hablo de Damián Bonari, que es su ex número 2, va a anunciar mañana miércoles, junto a la gobernadora Vidal, un plan similar al cual anunció Nación días atrás, ¿no? También luego vamos a entrar en detalle del mismo. Ahora bien, ¿por qué es inexorable el tránsito a la presidencia de Alberto Fernández? Porque Macri ya no tiene poder. Ya no tiene poder. Su gabinete está en crisis terminal. Varios en Casa Rosada piensan ya no solo en su futuro después del 10 de diciembre, sino también, y atención con este dato, muchos piensan en lo que sería su futuro judicial. Ustedes entenderán cómo son estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué termina así? Porque ya nadie le cree. Sobre errores hablaríamos horas, lo venimos planteando desde antes de la elección anterior, en 2017. Pero hay una actitud por parte del jefe de Estado que es histórica y fundamental, sobre todo al momento de realizar acuerdos. Yo respeto muchísimo la investidura presidencial, muchísimo. Pero alguna vez el entonces gobernador José Manuel de la Sota, hoy fallecido, le dijo a alguien que en su momento quería ser presidente, ¿no? De la Sota le dijo, nunca hagas acuerdos con Macri. El entonces candidato le preguntó por qué. De la Sota respondió, porque es un cagador. ¿Esta fama será un mito o una realidad? Preguntémosle en todo caso a la propia Vidal, que de no mediar un milagro está a punto de perder la provincia de Buenos Aires por el egoísmo y la necedad del propio Macri. Preguntémosle también a los intendentes, que ahora van sin él. Es como dijo de la Sota, hay testigos, ¿eh? El propio Juan Carlos Blumberg en su momento. Podríamos agregar a la lista a Felipe Solá, a Sergio Massa o al propio Colorado de Narváez. Entre tanto, en el búnker del Frente de Todos, están preocupados por esto de qué provincia o qué municipio, también qué país le van a dejar. Qué raro todo, preocupación que en 2015 no tenían. Porque claro, los que dejaban el Estado eran ellos, ¿no? Es atendible, por otra parte, la preocupación de Alberto Fernández, de Achával y Kicillof, porque a medida uno se va acercando al poder, se va tornando más responsable en las declaraciones y en algunas actitudes, ¿no?
Ahora dicen vamos a tener un primer año muy complicado. Léase entonces, chau promesas de campaña. Hay por estas horas, muchos dice que Guado de Pedro, ministro del Interior, Guido Sanleris, que hoy da la vida por Macri, también la dará por Alberto Fernández, dada su amistad con Kicillof. León Arrañán, ministro de Justicia. En provincia dicen que la bonaerense está preocupada. Habrá que ver por qué. Hay mucho más. También hay nombres en lo local, cómo no. Un adelanto chiquitito nada más. Por primera vez en la historia, dos hermanas, y dije bien, dos hermanas, podrían ocupar bancas en el Consejo Deliberante. Es una posibilidad latente. Para cerrar, hay una primicia, una noticia bomba en lo político, en lo judicial, de esas que muchos se van a estremecer, créanme. Y yo quiero que Facundo Manes me cierre este segmento. Yo les pido 4 minutos de su tiempo en esta mañana. Yo sé que lo necesitan, pero 4 minutos nada más. Escuchémoslo, por favor. Porque no tenemos un proyecto inclusivo. Este gobierno a mucha gente lo dejó afuera y el gobierno anterior dejó afuera a mucha gente. Y para ahora te lo respondo como neurocientífico. A ver. Para nosotros, los seres humanos, evolutivamente es más importante pertenecer a una tribu que la verdad. ¿Cómo es eso? Nosotros básicamente en la evolución de la historia del ser humano, primero que la mayor parte del tiempo fue corrupto. Hay conductas corruptas en abejas, en chimpancés, en hormigas. Hace algunos siglos, algunos países han intentado poner al hombre ante la ley con instituciones. Por eso los nórdicos son menos corruptos que nosotros. No porque tengan otro cerebro, sino porque tienen instituciones que lo cuidan. Lo mismo pasa con la verdad. Cuando un antepasado nuestro estaba en la selva hace 30.000 años con el mismo cerebro y veía una sombra, no se ponía a pensar si la sombra era de un oso que lo podía matar, un tigre, o de una rama que daba sombra. Porque si pensaba y buscaba la verdad, si era un oso no sobrevivía. Corría. Disparaba. Para nosotros como especie es más importante sobrevivir que la verdad. Y también es más importante que la verdad pertenecer a un grupo social, a una tribu, al radicalismo, al peronismo, al PRO, a la Argentina, a Chile. Te voy a contar un ejemplo que ahora está en discusión. Hace unos años en la revista Lancet se publicó un artículo que las vacunas producían autismo. Eso es mentira. Las vacunas no producen autismo. Fue un fraude el que hizo ese artículo, lo sacaron de la universidad, lo sacaron de la revista, y hay mucha evidencia científica que la vacuna no produce autismo. Sin embargo, en el mundo hay muchísima gente, ponele, vos pensás porque odias a los médicos, a los laboratorios, por algún esquema mental tuyo, pensás que las vacunas producen autismo. Si yo voy y te digo, che, Ale, mirá que está cerrado, porque lo que vos pensás está basado en una mentira, en un fraude, y acá hay evidencia científica que las vacunas no producen autismo. ¿Sabés qué haces vos? Ignorás la evidencia y buscás a alguno que piense como vos. Pero no le está yendo mal al gobierno, está yendo mal a todo. Por eso, ¿cómo salimos de la grieta? Es decir, con un proyecto superador, inclusivo. Por ejemplo, el que tuvo la Argentina. Acá, a mí me da bronca lo que está pasando, porque la sociedad argentina está depresiva. Si vos me decís, ¿cómo está la sociedad argentina hoy? Es depresiva, como un paciente depresivo. El paciente depresivo está irritable, está apático. Implosionado. No cree en nada, escéptico. Por eso la salida es colectiva, porque nadie, no creen en vos, en mí, en Rosendo, en nadie. La salida es colectiva. Y con un sueño. Un sueño. Los países que crecieron y se unieron, la mayor parte, fueron detrás de un sueño, como lo pasó a nosotros en la democracia. En el 83, radicales, peronistas, ricos, pobres, buscábamos democracia, luchamos, algunos murieron, otros se exiliaron y tuvimos un sueño colectivo. En la escuela pública fue otro sueño colectivo. En 1869 este país tenía casi el 80% de analfabetos. Unos patriotas que pensaron en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, hicieron una escuela pública con el guardapolvo blanco, todos iguales, no importaba la clase social. Una escuela de calidad, integradora, y en 1947 teníamos menos analfabeto que Italia y España, 13%.
llevó años, llevó décadas, pero tuvimos un plan. Lincoln, el presidente Lincoln en Estados Unidos, en plena guerra civil, estaba perdiendo la ciudad de Richmond, y dijo, vamos a crear la Academia de Ciencias. Y todos dicen, estás loco, estamos en la guerra civil perdiendo y vos creás la Academia de Ciencias. Y él dijo, me niego a pensar que la sociedad americana solamente tiene como propósito sobrevivir. Lincoln, por eso fue un estadista, estaba pensando en el largo plazo. Otro ejemplo argentino, y con esto termino. Asume Roca la presidencia, Rosendo me puede corregir. Se odiaba con Sarmiento, que era expresidente en ese momento. Sarmiento lo odiaba a Roca, Roca a Sarmiento. Y Roca lo odiaba a Avellaneda y Avellaneda a Roca. Y Roca asume la presidencia y lo llama a Sarmiento, que se odiaban mutuamente, le dice, tenés que asumir como director nacional de escuelas. Y Sarmiento, que le daba más importancia a la educación que ser presidente, acepta. Y Roca lo llama a Avellaneda y le dice, tenés que aceptar ser rector de la universidad. Y Avellaneda, que privilegiaba más la educación que el poder y que el cargo de presidente, acepta. Porque esos argentinos patriotas tenían un sueño, una causa, que era mucho más importante que un chofer y un cargo. Ponce de León, en cadena 94.9.